chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien, como veis he cambiado de plano, antes grababa ahí detrás. Decidme cuál os gusta más, por favor, porque la verdad es que a mí creo que me gusta más este, porque el fondo sale como más oscuro, yo estoy mejor iluminada por los focos del tocador, etcétera. Pero bueno, vosotros y vosotras sois las que mandáis, así que dejadme en comentarios qué plano os gusta más, este o el de mis anteriores vídeos. Vuestros deseos son órdenes. Hoy os traigo un vídeo que os gusta muchísimo y que me habéis pedido un montón, y es el tag de qué hay en mi teléfono móvil, en este caso en mi iPhone 11 Pro Max. Como sabéis, yo tenía el iPhone 7 Plus, pero tuve que cambiarlo hace poco, hace unos meses, porque fui muy estúpida y al comprarlo lo compré de 32 GB y enseguida se me llenó y se me saturó de cosas. No me dejaba hacer fotos, no me dejaba hacer vídeos, no me dejaba ni siquiera abrir algunas aplicaciones porque se saturaba muchísimo. Y bueno, pues para mí eso era muy negativo, porque al fin y al cabo uno de mis trabajos es crear contenido para redes sociales y no poder hacer una mísera foto de viaje, pues me afectaba un montón, porque claro, es lo que os digo, yo al fin y al cabo pues necesito crear contenido multimedia, así que tuve que cambiar de teléfono y decidí comprarme el último iPhone del mercado, básicamente para que así me dure lo máximo posible, porque yo habría seguido con mi teléfono me encantaba, el iPhone 7 Plus para mí era más que suficiente, pero es eso, el espacio me jodió. Así que bueno, pues ya que tuve que cambiar de teléfono, me compré el último del mercado para así que me dure lo máximo posible, porque ya lo compré de 256 GB para no cometer el mismo error y así que me dure muchos más años. Y compré el Max, que es un poco más grande, porque estaba acostumbrada al tamaño del 7 Plus y ya no me gustan los teléfonos pequeños. Este tamaño para mí es perfecto, así que lo compré en este tamaño. Me preguntáis mucho por la cámara y por las fundas que tengo de teléfono, eso lo voy a responder al final del vídeo, pero primero vamos a empezar con las aplicaciones que tengo dentro del teléfono. Me voy a ladear un poco para poneros aquí la pantalla del iPhone y que lo veáis todo. Allá vamos, esta es mi pantalla de desbloqueo, como veis es una foto de uno de mis looks. La verdad es que la puse un poco al azar porque tenía una foto navideña, un fondo navideño, y tuve que cambiarlo al acabar la Navidad. Y bueno, esta foto me gustaba mucho por los colores otoñales que tiene, quedaba bien, quedaba así como vintage, y dije, vale, pues pongo esta y ya está, pero tengo que cambiarla. Y bueno, este iPhone se desbloquea con reconocimiento facial, así que deslizamos hacia arriba y ya estaríamos en la pantalla de inicio. El fondo que tengo aquí es un fondo rosado, como de una tela arrugada, y me gusta bastante, la verdad, porque me gustan mucho los tonos pasteles. Los tonos pasteles y los tonos marrones son mis favoritos. Si deslizamos, tenemos las aplicaciones que yo he descargado, que como veis tengo bastantes. La verdad es que en mi anterior móvil solo tenía dos porque no me cabían más. Y si volvemos a deslizar hacia allí, tenemos mis favoritos de llamadas, que son mi amigo, mi madre, mi padre, mi mejor amiga y mi novio, que como veis está muy personalizado porque en este iPhone puedes crear stickers de tu cara, por así decirlo, Memoji se llama o algo así, y lo puedes asignar a los contactos. Entonces cuando te llaman aparece esto. Voy a quitar la grabación un momento del iPhone para poneros una foto de lo que aparece cuando te llaman por teléfono. Es súper cookie, me encanta. No puedo grabarlo porque se me para la grabación si me llaman, pero mirad qué guay, es súper chulo. Luego os enseño cómo hacerlo. Después el tiempo, que me pone Madrid, no sé por qué, porque como sabéis yo soy de Vigo. Los chats recientes en WhatsApp, el tiempo de uso, que 7 horas 53 minutos, esto no es real. Lo que pasa es que he hecho un viaje en coche muy largo y pues bueno, en coche siempre estoy con el teléfono porque ¿qué haces? Estoy con la música, etcétera, pero ni de coña estoy tanto tiempo con el teléfono, os aseguro que yo estoy como 3 horas, es mi promedio. Esto es una locura. Y bueno, esto es lo que aparece en esta pantalla. Vamos ahora a las aplicaciones que yo me he descargado. En la barra fija tenemos el marcador de teléfono, WhatsApp, Instagram y Safari. Voy a explicaros primero de todo cómo poner la imagen al contacto. Por ejemplo, mi madre como veis tiene este sticker que le hice. Sencillamente le das a editar y escoges, tienes todos los emojis que vas haciendo. Por ejemplo, yo tengo todos los de mis amigas, el de mi abuela, el de mi tía, el de mi hermano, etcétera. Lo asignas y ya te queda así de chulo. Primero de todo vamos a entrar en WhatsApp. En WhatsApp, pues la típica aplicación que utilizo para hablar con mis amigos y mis amigas, mi familia, etc. Tenemos mis chats recientes, que tengo que contestarle al pobre Pedro, que le dejé ahí en leído. Bueno, no leído, pero sin responderle. A modo de curiosidad os puedo decir que esta es la foto que tengo de perfil y que mi estado es la frase Big girls don't cry. Sencillo, sin mucha chicha. Después tengo Instagram, que sin lugar a dudas es la red social que más utilizo. Me podéis encontrar como Rebecca Stones, aquí estoy. Subo stories diarios, intento subir también fotos con muy buena calidad. Últimamente me lo estoy currando más. De hecho, he intentado tener un feed. Como veis, tengo una foto en color, blanco y negro, color, blanco y negro, color, blanco y negro. Y queda bastante guay. Y os agradecería vuestro follow porque siento que me estoy currando un poquillo más los stories y el contenido de Instagram. Así que ahí podéis encontrarme.
Lo utilizo un montón, la verdad, para qué engañaros. Es la aplicación que más uso sin lugar a dudas y me gusta muchísimo, la verdad. Le doy like a todo el mundo, eso es cierto. Después tenemos Safari, que es el buscador que utilizo. Uy, entró en la Apple Store. En fin, no sé por qué tengo estos favoritos aquí, la verdad creo que están un poco predeterminados porque no, mi correo no es Yahoo, ni entro en El País, ni entro en Disney, pero bueno, es la aplicación que utilizo para buscar cosas, así no tengo instalado Google y ahorramos espacio. Vamos ahora con la primera línea de aplicaciones. Primero tengo Gmail, que es mi correo electrónico, no hay mucho más. Luego YouTube, que es donde veo los vídeos, mis suscripciones, los vídeos, etcétera, de la gente a la que estoy suscrita, tendencias, lo mítico. Después tengo YouTube Studio, que es la aplicación de YouTube para creadores, para que puedas subir vídeos desde el teléfono, editar el título, editar la información, para que puedas controlar tus vídeos desde el móvil. Como veis, desde el teléfono puedes eso, poner el título, editar la miniatura, poner la descripción, las etiquetas y todo. Así que es muy útil para los creadores de contenido de la plataforma. Yo lo utilizo más que nada para eso, para cambiar algunas cosillas a última hora. Después tenemos Pinterest, que es la aplicación que utilizo más que nada para buscar tatuajes, looks, fondos de pantalla y ya estaría. Voy a buscar a ver en el buscador qué aparece. Mira, fondos, tatuaje. Y maquillajes también busco un montón. Básicamente tienes un montón de fondos súper bonitos, súper inspiradores, me gustan un montón. Si pones maquillaje, por ejemplo, tienes un montón de ideas para maquillarte. También me gusta muchísimo esta aplicación por eso, porque puedes inspirarte, sobre todo para looks tiene looks preciosos, mirad. Looks. Ponemos look sin más y ya tienes un montón de ideas para el día a día. Después tenemos Teza. Empezamos con la chicha, lo que os gusta más, que son las aplicaciones para editar fotografías. Teza, solo lo utilizo para hacer dos cosas: poner un filtro y poner el ruido en las fotos, esas rayas que parecen polvo en las fotografías. Por ejemplo, para que veáis un antes y un después, esta foto que la puse en un stories. Así sería con filtro y con el ruido, que son esas motillas que veis, y así sería sin nada. Como veis, no es un cambio muy brusco, pero porque tampoco me gusta sobreeditar las fotografías, la verdad. Todas las que veis aquí es porque le he puesto el ruido ese. Por ejemplo, esta de aquí, como veis, básicamente pone los blancos más blancos y le da ese tono vintage con el ruido. En esta aplicación la mayoría de cosas son de pago, como veis, te ponen la marca de agua y tienes que pagar, pero por suerte mi filtro favorito, que es el vintage, es gratis, totalmente gratis, y poner las motas de polvo también son gratis, así que perfecto. Lo utilizo mucho para stories porque la verdad es que se nota un montón el cambio. Por ejemplo, en esta foto se puede notar bastante el cambio, queda como mucho mejor, a mí me gusta muchísimo, es algo sutil, pero creo que se nota bastante cuando lo haces. Después tenemos Storyluxe, que es una aplicación para hacer plantillas. Está muy bien, la verdad, como veis yo he hecho varias, sobre todo me gusta porque puedes poner vídeos en plantillas y eso queda muy bien, por ejemplo, este Stories que puse un día. Y eso está guay, la verdad es que lo utilizo más que nada para poner vídeos, porque las fotos ya lo hago en Instagram directamente, copiando y pegando las fotos en los Stories. Pero bueno, está chula esta aplicación, puedes hacer Stories mucho más bonitos y está guay. Es gratis y tiene un montón de plantillas gratis, como veis. Otras muchas de pago, pero bueno, tiene un montón gratis y podéis sacarle mucho partido. Después tengo Visco, Besuciocam, como queráis llamarle, yo no sé cómo se llama realmente. Lo utilizo mucho, antes muchísimo, ahora muy poco realmente, porque ahora hasta incluso edito con. Luego os enseño cómo, pero está bien realmente. Antes usaba un montón esta aplicación, pero ahora no tanto, por ejemplo, en esta foto de discoteca. Sí que lo utilicé porque como veis estaba el flash un poco fuerte y básicamente le toco manualmente la saturación, el contraste, para conseguir un efecto mejor. Pero no la uso casi nunca porque ahora utilizo el propio iPhone, luego os enseño, pero casi no uso esta aplicación ya. Después tenemos PixArt, que solo la utilizo para una cosa. Y la cosa para la que lo utilizo es porque puedes poner un filtro, por ejemplo este, que no me gusta nada, pero bueno, es para poner un ejemplo. Y puedes borrar en qué zonas de la foto no quieres que esté el filtro. Por ejemplo, borro mi silueta. Ahora lo voy a hacer un poco chapuzas, pero borro mi silueta y queda súper guay porque el fondo sigue teniendo ese color blanquecino que sí que me gusta el filtro. Solo lo utilizo para eso, porque como veis queda súper chulo poder borrar una parte de la foto. ¿Veis el cambio? Se nota un montón el cambio. Y no sé, me gusta mucho porque a veces el fondo está muy contrastado o muy saturado y sí que me gusta rebajarlo. Por eso uso esta aplicación. Después tenemos el traductor, sin más, traductor de Google. Tenemos Twitter,
que lo utilizo muchísimo. Más que nada, yo no creo contenido en Twitter, más que nada disfruto de los memes, también me entero de muchas noticias, que es muy importante. Twitter hace que estemos atentos mundialmente a todo lo que ocurre y eso está genial. Sigo un montón de páginas de noticias, de memes, me encanta, estoy muchas horas en Twitter. La verdad es que junto con Instagram es donde más pierdo el tiempo. Después tenemos Drive, que lo único para lo que utilizo Drive es porque cuando hago sesiones de foto, los fotógrafos me pasan las fotos por aquí o por WeTransfer, pero muchas veces por aquí. Como veis, esta sesión es la de fin de año y está muy guay porque simplemente mantienes el dedo presionado, le das a aceptar y la foto ya se te guarda directamente en el carrete con la calidad bastante buena y sin tocar mucho la calidad de la foto. Después tenemos Bolt, que simplemente es una aplicación que me descargué porque te permite unir vídeos. Por ejemplo, si voy a poner este ejemplo, estos son dos vídeos, como veis, y yo los uní y te crea un vídeo más largo, pero no te permite hacer nada más. O sea, puedes poner música, pero una mierda. O sea, es una aplicación súper chorra, sinceramente. Solo la utilizo para unir clips si quiero hacer un IGTV o algo así, pero es malísima. Después tenemos la aplicación Chasey, que seguro que algunos no la conocéis, porque seguro que todas es la que menos habréis escuchado hablar, pero está súper guay y os voy a explicar por qué. Os pongo en situación. Estamos en una cafetería. No sabes quién paga. No, pago yo, no, pago yo, no, pago yo. Esta aplicación te resuelve todas las dudas. Pone el dedo la persona, pones el dedo tú y la aplicación aleatoriamente elige quién es el que paga. En este caso, mi dedo pulgar es el que paga. Es súper chulo. Y no solo eso, sino que tiene la aplicación también de hacer lo mismo pero por grupos. Por ejemplo, cuando quieres hacer grupos aleatoriamente, pues esta aplicación te permite hacer grupos. Por ejemplo, dos grupos. Voy a poner mis cuatro dedos. Y te pone, por ejemplo, qué dedos van a ir juntos y qué dedos van a ir juntos en equipo. Me parece súper guay, la verdad, esta aplicación es súper útil, me encanta. Después tenemos AliExpress. Lo único que compro en AliExpress son fundas de teléfono. Eso sí, veo un montón de cosas, pero finalmente solo me compro fundas porque no quiero arriesgarme a comprar. Bueno, me compré un vestido una vez, pero no quiero arriesgarme a comprar nada más. Como veis, me salen un montón de peluches. Yo que me río porque me salen un montón de cosas de One Piece y a la vez tengo tos. Luego Spotify, realmente solo tengo una lista de reproducción y es Becky Gym, que es la lista que utilizo para el gimnasio y para el coche. Y sinceramente en esta lista solo vais a encontrar reggaetón, no hay nada más que reggaetón. Porque cuando estoy en el gimnasio es lo que me motiva y conduciendo es lo que me motiva también. Porque si pongo canciones tristes o de Elvis, que son mis favoritas, no estoy muy atenta a la conducción. Con esta música sí que puedo conducir estando 100% atenta a la carretera. Así que nada, es una playlist un poco meh. Pero bueno, es que es la música que me gusta para estas dos circunstancias, la verdad, sea dicha. Después tenemos Snapchat, que solamente lo utilizo para el filtro del bebé. O sea, realmente. Realmente el filtro del bebé une a las personas. Porque yo cuando veo un sitio nuevo y pongo el filtro del bebé, por ejemplo, en el rodaje de la serie en la que estoy participando, el filtro del bebé nos ha unido a todos. O sea, nos echamos unas risas, es súper cookie. Oh, cute. Hay más filtros súper chulos también, pero bueno, desde que Instagram sacó el hacer filtros, pues Snapchat aún cayó todavía más en España, porque en otros países sí que se utiliza, pero aquí en España no mucho. Esto es de super diva. Después tenemos Effectrum, que no me acuerdo. Ah, sí, es la aplicación que utilizo para poner vídeos a cámara lenta o a cámara rápida. No lo utilizo para nada más, sinceramente. También es un poco mala. Para que engañaros. Pues tenemos Layer, que esta sí que está muy chula. Es muy parecida a Storyluxe porque es para utilizar plantillas para stories. Pero tiene plantillas mucho más bonitas, por así decirlo. Mirad qué chulas. Es que tienen un montón y mucho más curradas, mucho más originales. Porque las Storyluxe al fin y al cabo las utiliza mucha gente. Y estas son súper bonitas. Y es que son una pasada. Hay algunas que son preciosas. Mirad estas, qué guay. Obviamente donde está la foto, pues pondrías tú la foto, quiero decir. Aquí pues añades la foto que quieres, por ejemplo esta que acabo de instalar, y lo guardas y ya lo puedes poner en tu stories y es que queda precioso, queda súper bonito. Puedes poner vídeos también, que es un puntazo. Después tenemos Uber, que yo siempre soy de pedir taxi, pero la última vez que fui a Madrid nuestro hotel estaba en el culo del mundo, no pasaba ningún taxi y me instalé la aplicación de Uber y pedí dos, o sea, en mi vida pedí más, pero fue por esas circunstancias. Es que donde vivo yo ni siquiera existe el Uber, así que... Y donde vivo yo voy en coche o voy andando, así que no lo utilizo nada. Pero bueno, esa vez me salvó la vida. Y por último, Adesin Kit, que os hablaría de ella, pero es que me la instalé por la mañana porque me salían recomendados y es que aún no la he utilizado. Entonces todavía no sé muy bien cómo funciona, la verdad. No sé cómo va esto. Bueno, y esto sería todo lo que tengo en el teléfono móvil. Luego tenemos las míticas aplicaciones del iPhone, calendario, reloj, cámara, fotos,
notas, tiempo, las míticas cosas que ya sabéis de sobra. Y bueno, en fotos tengo mis álbumes, etcétera. Y también tengo que deciros, hablaros de la cámara. Vamos a hablar de la cámara. Cámara, uf, esto está sucísimo. No voy a enseñaros el tocador, que está sucísimo. La cámara tiene la cámara selfie, que es esta que veis aquí. Está bastante bien, la verdad. Aquí estoy yo. Luego tiene retrato, que la novedad es que también tiene cámara interna de retrato. Por ejemplo, ahora mismo está haciendo el efecto retrato. Y si damos la vuelta, este es el efecto que se consigue. La verdad es que no está funcionando muy bien ahora mismo. Bueno, ahora sí. Como veis, como que difumina el fondo, etc. Luego tiene la panorámica, que es lo mítico de que mueves el teléfono y haces una foto grande. Y luego tiene algo muy novedoso, que es esto que os voy a enseñar. Tiene un zoom de muy buena calidad. Tiene la cámara normal y tiene esta, que básicamente, como veis, amplía muchísimo lo que encuadra la cámara. ¿Veis todo desordenado? Porque lo tuve que desordenar para grabar. No me juzguéis, ¿vale? Pero mirad, como que todo se amplía un montonazo. Es súper útil esto para grabar comidas, hoteles, etcétera. Como veis, lo amplía todo un montón. Esto también lo puedes hacer en vídeo, que es un puntazo. Y el zoom también lo puedes hacer en vídeo. Y el zoom es una pasada, como veis, porque es de muy buena calidad. Tiene cámara lenta. Tiene time-lapse, que es básicamente un vídeo a cámara rápida, que pone todo a cámara rápida. Y esto básicamente es lo que tiene el iPhone. Muy buena calidad de cámara. Sobre todo se nota la calidad en la cámara interior. Como estáis viendo, se nota muy buena calidad. Es HD. Pero sí he de decir, y esto lo digo con el pesar de mi corazón, que el modo retrato me gustaba más el de mi anterior iPhone. No sé por qué, pero siento que el anterior iPhone no hacía un difuminado tan contrastado y quedaba mejor. ¿Qué queréis que os diga? Este, como que, ¿no veis como los pelos? Como que quiere difuminar tanto que queda muy antinatural y no me gusta. Me gustaba más el del iPhone 7 Plus. Y me fastidia, ¿eh? Porque obviamente, pues esperas que... A ver, obviamente es una calidad increíble, como podéis ver. Pero no sé, me gustaba más el modo retrato de mi otro iPhone. Por ejemplo, esta foto está hecha con el modo retrato y como veis, pues sí es cierto que difumina muchísimo el fondo y se notó un poquillo de más difuminado a mi parecer. Pero bueno, que está bien y obviamente la calidad es una pasada. Bueno, y ahora ya me he centrado en pantalla porque voy a enseñaros las fundas que tengo para el teléfono. La que tengo puesta es de Mug Barcelona, una web española que personaliza las fundas y son de mayor calidad. Además vienen todas en una bolsita de tela, o sea, vienen bastante bien. Son más caras, pero bueno, pagas un poco la calidad también. Y están muy chulas. Yo tengo esta, que es gris topo con la R. Y tengo dos más que os enseño ahora. Ah, bueno, todo esto, el iPhone sin funda es dorado y la parte de trasera es así. La siguiente funda que tengo es esta de aquí, que es de margaritas. No sé si la podéis ver bien, es transparente y tiene margaritas. También me gusta mucho. Y esta es como más de plástico. Esta quizás es como más silicona. Y esta es más plasticosa, para que entendáis un poco la textura. De margaritas, no sé si lo dije, pero también es de Mug Barcelona. Y esta que os enseño ahora también. Esta la verdad es que me decepcionó un poco, porque yo pensaba que el fondo iba a ser transparente. Pero no, es blanco. Pero aún así me gusta mucho y es de muy buena calidad. Así que también la aprovecho. Y ahora os voy a enseñar las que compré por AliExpress, que fueron dos. La primera, haciendo honor a mi modo fan, es esta de aquí, de Luffy. Me encanta One Piece, voy por el capítulo 810. Luffy es mi personaje favorito y además me encanta esta funda porque es rosa, que eso sí que es raro, encontrar una funda anime rosa. La encontré por AliExpress y me encanta. Eso sí, mirad, aquí perdió ya color y está como grisácea de meterla en los bolsillos del pantalón y me pone muy triste porque me encanta la funda. Y es que es verla y me pone contenta porque Luffy es un personaje tan guay, tan bonito. Y la última funda que compré por AliExpress, que es más plasticosa, es esta de aquí, que es preciosa y queda, es la que mejor queda en el teléfono realmente, porque al ser dorado pues queda muy bien. Tiene como flores secas y un poco de brillantina y es preciosa. Además es muy barata. Lo bueno de comprar por el Express es que es todo baratísimo y muy muy bonita. Lo malo es que al cogerla me sudan un poco las manos porque como es así de plástico, algo raro. Por eso ahora mismo tengo la de la R, porque es más cómoda. Bueno, amores, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. También espero que no se haya hecho muy largo. Tengo que editar mucho porque he grabado casi 30 minutos. Madre mía. Os quiero un montón. Os mando un beso enorme y gracias por verme. Os adoro. ¡Chao!